Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase, especialmente para el colega Fabio Fernández, quien usualmente nos acompaña desde Toronto, Canadá, el colega de Promidad, pero hoy está acá en Costa Rica. ¿Me escuchas por ahí, Fabio? ¿Todo bien? ¿Sí estás en Costa Rica? Muy bien, bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar hoy la segunda clase del curso de modelos de calibración y selección de modelos en minería de datos. Vamos hoy a concentrarnos en la presentación de modelos predictivos desde la consola de R. Vamos a estudiar algunos modelos nuevos y a repasar algunos que ya habíamos visto. Y principalmente el objetivo es aprender cómo se ejecutan estos métodos desde la consola de R. Bueno, muy bien, vamos a apagar acá el video para tener mayor ancho de banda y vamos a iniciar con la lección del día de hoy. Como siempre, y si tienen alguna pregunta, pues hacerla a través del foro, a través, perdón, del chat, o pueden abrir el micrófono también, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a iniciar, hoy tenemos una clase un poquito larga, y vamos a ver algunos de los métodos predictivos desde la consola de R. Y algunos pues que no habíamos estudiado anteriormente. Bueno, recordemos que cuando tenemos un modelo predictivo, estamos ante el esquema general que está en la Filmina, que ya alguna vez habíamos estudiado, pero que vale la pena repasar. Vamos a tener siempre una tabla de aprendizaje. A partir de esa tabla de aprendizaje o tabla de training, vamos a generar el modelo. Vamos a usar algún algoritmo y vamos a ver cómo se generan la mayoría de los métodos predictivos más conocidos desde la tabla de aprendizaje. Luego tenemos que tener una tabla de testing con el mismo formato que la tabla de aprendizaje para probar acá los modelos. Y vamos a probar los modelos y a calibrarlos hasta que el modelo sea satisfactorio y entonces nos quedamos con ese modelo. Justo la parte de calibración de los modelos, que es el objetivo principal de este curso, vamos a iniciarlo la semana que viene, a ver cómo se calibran los modelos. Bueno, muy bien. La definición de clasificación, que ya alguna vez lo habíamos visto, consiste en asignar a las n tuplas de una tabla de datos, los n individuos de una tabla de datos, alguna clase. Por ejemplo, fraude o no fraude. Consiste en encontrar una función que nos haga esa asignación. Hoy vamos a ver varias funciones, entre ellas redes neuronales, árboles de decisión, redes bayesianas, etc. El objetivo es, sobre todo, aprender cómo aplicar estos métodos desde la consola de R, porque la mayoría de ellos ya los habíamos estudiado en el curso de métodos predictivos. Bueno, por acá vamos a silenciar que se nos está metiendo un poquito de ruido. Ok, gracias. Bueno, entonces, uno de los métodos más sencillos que existen en el tema de modelos predictivos y que, sin embargo, funciona muy bien, y que no habíamos visto en el curso de modelos predictivos porque no se puede ejecutar desde ninguno de los programas que habíamos visto, solo desde la consola de R, es el método de los K vecinos más cercanos. No los confundan con el K medias, es otra cosa. Este es el método de los K vecinos más cercanos, que se basa en una idea que se explica en esa filmina que estamos viendo en la pantalla, y es una idea muy intuitiva y muy simple, que es: dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, veo los registros más próximos al registro que yo quiero predecir y predigo de acuerdo a la clase a la que pertenecen la mayoría de esos individuos. Por ejemplo, acá, supongamos que tenemos K igual 6 individuos y queremos clasificar este individuo que está acá. Vamos a predecir si él es un pato o es una gallina o es un pollo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aunque aquí no se ve, aquí hay 6 individuos, parece que hay 5, pero aquí hay uno pequeñito. No sé si lo logran ver. Son 6. Entonces, se buscan los 6 individuos más cercanos a este. De estos 6 individuos, observamos que 4 de ellos son patos. Uno es una gallina y otro es un pollo. Por lo tanto, predecimos que este individuo es un pato. Con la idea y el criterio del majority vote, o el que obtenga la mayoría de votos, o simplemente el criterio de la mayor cantidad de vecinos de qué clase son.
Esa idea, que es muy intuitiva y simple, pues en algunas ocasiones funciona bastante bien. Por ejemplo, acá, si usamos, vamos a predecir esta estrella, vamos a tratar de predecir si es un círculo azul o un triángulo amarillo. Si usamos K igual 1, predecimos que él es un triángulo amarillo. Si usamos K igual 3, como se ve acá, entonces vamos a predecir más bien que es un círculo azul. Si usamos K igual 5, entonces nos vamos acá, como hay 3 triángulos y 2 círculos, más bien predecimos que es un triángulo. De ahí se ve claramente que este método lo impacta mucho la escogencia de K. Dependiendo del K, eso podría variar la predicción. Bueno, aquí lo podemos ver de nuevo. Perdón que se me movió aquí el mouse. Ok, entonces por ejemplo acá esta X con K igual 1 la predecimos como un menos. Con K igual 2 hay un empate, por eso no se recomienda usar pares. Con K igual 3 la predecimos como un más. Entonces, ¿cómo escoger K? Esa es la gran pregunta. Normalmente el valor de K no debe ser muy pequeño, porque si se toma K igual 1 o K igual 3, se hace muy sensitivo a los datos atípicos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que si queda cerca de un dato y desgraciadamente ese dato era atípico, entonces vamos a hacer una predicción muy, muy mala, van a meter ruido los datos atípicos. Si K es muy grande, tampoco sirve el modelo, porque entonces lo que sucede es que todo lo predice como la clase más grande. Ok, entonces se recomienda un K menor o igual, perdón ahí, se me movió. Un K menor o igual a la raíz de N, donde N es el número de individuos, que era lo que les estaba tratando de escribir. Algo me pasó acá. Aquí estamos, sí. Un K menor o igual a N, donde N es el número de individuos. O sea, generalmente la idea es tomar K menor o igual a la raíz cuadrada de N, donde N es el número de individuos. Entonces K, eso sí, que no sea demasiado pequeño, porque entonces se nos ve afectado por los datos atípicos, ¿ok? Pero que no sea tampoco muy grande. Entonces generalmente el K pues se toma entre 1 y raíz de N, con K, eso sí, impar. Ok, entonces K se toma impar. Ahora bien, a veces se toma K igual 1. No, el modelo van a ver que lo escoge, aunque no es muy recomendable. Muy bien. Bueno, entonces para usar el método de los K vecinos hay varios paquetes. Hay uno que se llama KNN y este que se llama KKNN. Vamos a usar este que es posterior al otro. Este tiene la ventaja de que usando procesos de validación cruzada escoge el K óptimo. Mientras que el otro paquete, que solo se llama KNN con una sola K, tiene el problema, hay uno que se llama así KNN, nada más con una K. Este, uno le da el K y utiliza la K que uno le diga. Mientras que este paquete que estamos, que vamos a usar, el KKNN, tiene la gran ventaja de que él selecciona automáticamente el mejor K usando un proceso de validación cruzada. Y el K que uno le da, en realidad es un K máximo, ¿ok? Es decir, que el K lo va a tomar menor a ese valor de K. Vamos a usar dos ejemplos que ustedes ya conocen, que hemos usado en los cursos anteriores, que es el ejemplo de las flores de iris, para clasificar si es setosa, versicolor o vergínica, que ya lo hemos usado en otro curso. Y vamos a usar también el ejemplo de scoring de crédito, que usamos en el curso de modelos predictivos. Muy bien, vamos a ir a ver de una vez cómo se hace el método KNN desde la consola de R. Pónganle bastante atención porque básicamente si uno entiende bien uno de estos métodos, todos se ejecutan de manera bastante similar. Muy bien, entonces vamos a ver el método de los K vecinos. Recuerden que el K es el número de vecinos. No confundan por favor este método con el K medias o el K mins, no tienen nada que ver. De hecho, el K-medias o K-mins es un modelo exploratorio, un modelo de clustering, mientras que este es un modelo predictivo. Les digo eso porque he visto la confusión hasta incluso en libros
esa confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un modelo predictivo, cada vecino más cercano. No tiene nada que ver con el modelo de K-Means. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar como siempre, pues estableciendo el directorio de trabajo en donde uno tiene los datos. Y generalmente es bueno hacer este comando, que este comando quiere decir, sirve para borrar todas las variables que haya en memoria. Eso es bueno a veces porque el hecho de que a veces uno usa variables que ya había usado y entonces el nombre a veces lo traiciona a uno. Tal vez el modelo no funciona, pero la variable estaba cargada y entonces termina dando resultados totalmente absurdos. Muy bien, leemos con read CSV, como ustedes ya conocen, el archivo de datos Iris. Cargamos el paquete KNN. Lógicamente, si no lo tienen instalado, hay que instalarlo antes. Y mucha atención a las siguientes instrucciones, que son básicas. En este momento vamos a generar la tabla de training y de testing. Vamos a hacer, voy aquí a presentar en el PPT, que lo que vamos a hacer es en este momento generar, como están viendo ahí en pantalla, la tabla de training y la tabla de testing. ¿Okay? ¿Cómo se hace esto en R? Muy fácil, muy fácil. Okay, vean. Lo primero que yo hago es sacar una muestra al azar, en este caso, de 50 números de 1 a 150. ¿Por qué de 1 a 150? Porque la tabla de Iris tiene 150 elementos. Entonces vamos a usar 100 para training o para aprendizaje y 50 para testing. Dos tercios para aprendizaje y un tercio para testing. Ok, entonces seleccionados esos 50 números al azar, yo voy a generar la tabla de testing. La tabla de testing, yo escojo de la tabla de datos que acabo de leer, ¿cuáles filas? Las filas que me acaban de salir acá en muestra. Entonces ahí me quedan 50 filas de la tabla de datos al azar. Y la tabla de aprendizaje, ¿cómo la construyo? Justo de datos, las filas totalmente opuestas a estas. Este menos quiere decir que voy a escoger las filas que no quedaron en testing, precisamente. ¿Okay? Muy bien, eso es lo que eso quiere decir. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vamos a ver si lo hago de la consola, esta parte que es muy importante. La repito desde la consola para que les quede más claro. Ok, muy bien. Aquí estamos cargando R, estudio. Ok. Entonces, si lo hacemos acá desde la consola, voy a darle clic aquí a mi directorio donde tengo yo los datos en esta computadora y voy a traer ese código porque quiero que ustedes lo vean en vivo qué es lo que está haciendo. Ok. Me lo voy a llevar para allá y lo voy a ejecutar para que ustedes observen qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, muy bien. Leo la tabla de datos con read CSV, cargo el paquete. Ahí está cargando el paquete KNN. Genero mis 50 números al azar. Fíjese que si yo marco muestra y le doy run, entonces vean lo que él me tira. Son 50 números al azar, 84, 94, 17, 132, etcétera, hasta 86, tomados de 1 a 150. ¿Por qué? Porque voy a usar 50 números para testing y 100 números para training o para entrenamiento. Entonces aquí genero la tabla de testing. ¿Qué cojo? De la matriz datos, estas filas. Entonces observen que si le pido a la computadora que me dé la tabla de testing, fíjense que aquí tengo la tabla de testing. Es la fila 84, la fila 94, la fila 17, la fila 16. Ven que son 50 filas tomadas al azar. Esa va a ser mi tabla de testing. Si tomo la tabla de training como el complemento de esa tabla, porque aquí le pongo menos muestra, entonces la genero. Me fijo en T-Aprendizaje a ver qué tiene y observen que tiene 150 filas. Vean que aquí está la 1, la 3, la 4, la 7, justamente porque faltan algunas. Porque esas que faltan son las que quedaron en la tabla de testing. Ok, muy bien.
Entonces espero les haya quedado claro esa parte de crear la tabla de aprendizaje, de testing y de aprendizaje. Observen que si yo le doy dim a t-testing, ella va a medir 50, ¿ven? 50 por 5, que son las variables. Y si le doy dim a t-aprendizaje, tiene que ser de tamaño 100, ¿ok? ¿Ven? 100 por 5. Esas son las dimensiones. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Una vez generadas las tablas de training y testing, voy a generar el modelo. Mucha atención con esto. Esta función que se llama trainKNN, que viene de este paquete KKNN, es la que ejecuta y construye el modelo predictivo. Le paso una fórmula, tipo punto. ¿Qué quiere decir tipo punto? Quiere decir que voy a predecir la variable tipo usando todas las variables de la tabla de datos, que si ustedes recuerdan es el ancho del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del pétalo y el largo del pétalo. ¿Okay? Voy a usar la tabla de aprendizaje, t-aprendizaje, y kmax igual 9. ¿Qué quiere decir ese kmax igual 9? Que el modelo, la función train.knn, train.kknn, nos va a escoger el k. Esta función de k nos va a escoger el k. Si yo despliego el modelo, que no es necesario, observamos que el modelo nos escogió k igual 9. Ese es el k óptimo. Entonces, va a usar 9 vecinos más cercanos para decidir. Ok, muy bien. Luego con la función predict, y es importante que entiendan esto bien porque todos los modelos se corren básicamente igual. Voy a hacer la predicción. A esta función predict le paso el modelo que acabo de construir acá, que yo le llamé modelo, y le paso la tabla de testing, menos la columna 5. ¿Por qué le quito la columna 5? Porque recuerden que en la columna 5 de la tabla de datos de Iris, como se puede ver aquí en R, acá lo tengo, en la tabla, en la columna 5, ¿qué es lo que viene? Es lo que viene es el tipo de flor, que es lo que yo quiero predecir con base en estas cuatro variables. Entonces aquí no me quiero autoengañar. Yo le estoy diciendo que haga la predicción en t-testing, pero sin usar la columna donde viene el verdadero valor o la verdadera clase a la que pertenece la fila. Esto para luego hacer la comparación. Entonces la quito. Y aquí, si le pido predicción, no hace falta ponerlos en las tareas porque esto queda muy largo, pero aquí me predice que la primera es cetosa, la segunda es cetosa, la tercera es cetosa, que esta es versicolor y así sucesivamente. Y aquí me da los niveles de la predicción, las categorías, las modalidades que son cetosa, versicolor y virgínica. Muy bien, una vez construida la predicción, voy a calcular la matriz de confusión. Que es muy importante esta matriz de confusión, que es la que me va a decir, recuerden que habíamos estudiado en el curso anterior. Acá se hace muy fácil, se hace con el comando table dr, le paso la tabla de testing, ahora sí, la columna 5, ven que aquí está positivo el 5 y aquí está negativo. Aquí significa que lo quito, aquí significa que es solo más bien la columna 5. Le paso la predicción y entonces ella me da la matriz de confusión o la matriz de aciertos que ya habíamos visto. ¿Esta matriz cómo se lee? Vean que aquí está la predicción, hacia allá y hacia abajo viene el verdadero valor. Entonces esto significa que de 18 cetosas, las 18 las predijo bien, todas las predijo bien, predijo 14 bien versicolor y solo falló en una virgínica acá y también falló en una virgínica que la predijo como versicolor y 16 bien. ¿Cómo se calcula el acierto? Recuerden que el acierto es la suma de la diagonal entre la suma de toda la matriz. Entonces acá desde la consola es muy fácil. Yo le digo sum de la diagonal de la matriz. Esto diag es una función de R que me devuelve la diagonal de la matriz MC. Le aplico una suma a esa diagonal y lo divido entre la suma de toda la matriz. Lo puedo multiplicar por 100 si quiero verlo entre 0 y 100 como un porcentaje. Acá no lo hice, pero entonces el acierto me da 0.96, lo cual quiere decir que hay un 96% de acierto. Y al error le asigno 1 menos el acierto, y entonces hay un error de un 4%. No sé si tienen alguna pregunta, voy a ver el chat por ahí, ¿no?
Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, que esta parte es muy importante entenderla, porque si se entiende este método, todo funciona de manera muy, muy, muy similar. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de scoring crediticio. Recuerdan que el ejemplo de scoring se lee de dos archivos. Tenemos una tabla de aprendizaje que está en este archivo con 2500. Aquí vamos a usar 50% para aprendizaje y 50% para testing. Recuerden que acá entonces leemos esa tabla de un archivo. Aquí es diferente. Aquí las dos tablas están en un archivo. Muy bien. Entonces la leemos. Le pido la dimensión para verificar. Siempre es bueno también hacer un STR y un summary para ver si los datos están siendo bien leídos. Y entonces leo los datos. Aquí voy a hacer una cosa. Porque si ustedes recuerdan, esta tabla de aprendizaje tiene un problema, y es que los datos fueron codificados con números. Entonces R, si yo lo hago acá, voy a ir a hacerlo a la consola para que ustedes vean lo que está pasando. Yo leo esos datos, los leo acá, le pido el DIN, pero si le pido un STR de T aprendizaje, observen que ella me dice que estas variables, monto crédito, ingreso neto, coeficiente crédito avalúo, monto cuota, me las está tomando como numéricas, como enteros, cuando en realidad ellas no son numéricas, ellas son variables cualitativas. Esas variables las habíamos codificado, son categorías, entonces hay que convertirlas en categorías. Recuerden que la variable a predecir aquí es buen pagador. Entonces, esas variables, ¿cómo se convierten en cualitativas o en categóricas? Con estos comandos. La tabla, la variable T aprendizaje, dólar monto, le voy a aplicar as factor y se la asigno a ella misma. Entonces, eso me la convierte en un factor, me la convierte en cualitativa. Igual con ingreso neto, igual con coeficiente crédito avalúo, igual con monto cuota, igual con grado académico. ¿Ok? Entonces eso es muy importante hacerlo, para que las variables sean del tipo adecuado. De ahí la importancia a veces de usar un STR, como hice yo acá, para ver que los tipos están leyendo mal eso, o bien. Eso le ayuda a uno a saber si la lectura de la tabla fue correcta o no fue correcta. Bueno, de igual manera, leo la tabla de testing, porque recuerden que aquí es distinto, aquí no las genero, aquí están en dos archivos separados. Entonces, leo la muestra de testing 2500. Aquí estoy usando 50% para predecir, 50% para testing. Entonces, ¿cuánto es adecuado? Aquí estoy usando 50-50. En el ejemplo anterior usé 66-33, más bien, en el de Iris. ¿Cuál es el porcentaje ideal? No se sabe, pero es muy usado, por ejemplo, 80-20. 80 para aprender, 20 para testear. Pero bueno, eso también es un poco a gusto. 50-50 tal vez no es muy conveniente. Yo recomiendo siempre 70-30, 80-20. Claro que depende del tamaño de los datos. Aquí lo que pasa es que ya lo teníamos así en dos archivos separados. Bueno, una vez leída la tabla de testing, igual tengo que convertir las variables en factores, porque él igual la lee mal, la lee como numéricas. No se les olvide hacer esas conversiones cuando haya que hacerlas, tanto en la tabla de entrenamiento como en la tabla de testing, porque si no, cuando va a predecir, no le da bien, le da un error porque dice que los tipos son diferentes. Bueno, muy bien. Acá ahora sí, entreno el modelo con train KKNN, le paso la variable buen pagador, que la voy a predecir con todas las variables de la tabla de datos, le paso T aprendizaje como tabla de datos y K máximo 7. ¿Ok? Y construyo el modelo. Si le pido el modelo, observen que en este caso me dice que usó K igual 1, es el valor que usó. ¿Cómo escogí este K máximo? Pues aquí lo escogí un poco a gusto ahí,
Pero si ustedes quieren asegurarse de una mejor escogencia, lo ideal es coger K máximo como la raíz cuadrada de la cantidad de individuos, que en este caso son, son 2.500. Entonces, 2.500, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces acá tal vez uno le podría poner acá un K máximo de la raíz cuadrada de 2.500. Vamos a ver si llevo la calculadora por aquí. Bueno, si no lo hago en R. SQRT. SQRT de 2.500. Ok, entonces podría ponerle 50, ¿ven? Entonces podría ponerle acá, tal vez lo recomendable es ponerle acá K máximo igual 50. Claro que entre más grande le ponga ese K, más va a durar el programa generando el modelo predictivo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Muy bien, generado el modelo predictivo, hago la predicción con la función predict, le paso el modelo, la tabla de testing menos la columna 6. ¿Por qué menos la columna 6? Porque ahí es donde está la variable buen pagador. Y calculo la matriz de confusión. Le paso la columna 6 de la tabla de testing y la predicción. Y aquí vemos la predicción. Es relativamente buena. Vean que tiene un acierto. Aquí calculo el acierto del 93% y un error del 6%. Y la predicción en los nodos no es tan mala, ¿eh? Recuerden que este problema era un problema difícil, porque la predicción del no, la mayoría de los métodos la fallaba. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, muy bien. Volvemos al PowerPoint. Vamos a ir ahora a ver el método de, okay, el método de Bayes. Uno de los métodos más conocidos y más clásicos en estos modelos predictivos es el método de Bayes o los modelos bayesianos. ¿Qué tiene sus problemas? Porque los métodos bayesianos suponen la independencia de las variables, cosa que prácticamente nunca se tiene, pero bueno. El método de Bayes se basa en el conocido teorema de Bayes, el teorema de Naive-Bayes, que viene del teorema de la probabilidad total, que establece que la probabilidad de AJ dado B, como dice acá, se puede calcular como la probabilidad de B dado AJ por la probabilidad de AJ entre la suma de I igual 1 hasta K, donde K es el número de categorías, de la probabilidad de B dado AJ por la probabilidad de AJ. Simplemente, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero predecir si es fraude o no es fraude. Entonces aquí AJ sería, por ejemplo, fraude. Yo quiero predecir la probabilidad que sea fraude dado B. ¿Qué quiere decir dado B? Dado, por ejemplo, que es Luis Pérez, que tiene un coeficiente de crédito avalúo 5, un grado académico de doctor, un salario tal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? El método de Bayes es sencillo. Nada más calcula la probabilidad de ser fraude, por ejemplo, la probabilidad de no ser fraude y asigna la predicción al modelo al que le dé mayor probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de las flores, yo calculo la probabilidad de ser virgínica, la probabilidad de ser versicolor y la probabilidad de ser setosa. Y asigno, la predicción se le asigna a aquel que tenga mayor probabilidad. Ok, y se nos está metiendo un ruido. Ok, alguien está practicando el inglés por ahí. Bueno, muy bien, entonces, esa es la idea del teorema de Bayes. Por ejemplo, dada esta tabla de aprendizaje, supongamos que esta es la tabla de aprendizaje donde viene el ID, el monto de crédito, el ingreso neto, el coeficiente de crédito a valor, monto de cuenta, grado académico y buen pagador. Digamos que tenemos esta tabla de aprendizaje. Y yo quiero predecir este nuevo registro, que tiene monto de crédito 2, ingreso neto 4, coeficiente de crédito avalúo 2, monto de cuenta 2, grado académico 3. Quiero predecir si es buen pagador o no. Es decir,
dado este registro T, yo quiero predecir que tiene el ID 100, 2, 4, 2, 2, 2, 3. Quiero predecir si es buen pagador o no. Entonces, lo que se hace con el teorema de Bayes es muy sencillo. Yo calculo la probabilidad de bueno dado T. O sea, la probabilidad de ser buen pagador dado que es este T. Y calculo la probabilidad de ser mal pagador dado que es este T. Y entonces, dependiendo de cuál sea más grande, lo asigno a malo o lo asigno a bueno. Eso es todo. La idea del teorema de Bayes. Entonces, con el teorema de Bayes, yo puedo calcular la probabilidad de bueno dado T, según la fórmula que dice el teorema, como la probabilidad de T dado bueno por la probabilidad de bueno, perdón, ahí que me apareció un rótulo, entre la probabilidad de T dado bueno por la probabilidad de bueno, más la probabilidad de T dado malo por la probabilidad de malo. ¿Cómo se calcula la probabilidad de bueno? Dice aquí es 6 entre 10, para calcular este primer número. Vamos a calcular este que es más fácil, y este. Entonces la probabilidad de bueno dice 6 décimos, y la probabilidad de malo es 4 décimos. ¿Por qué? Simple y sencillamente va y cuenta aquí. ¿Cuántos buenos? Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en total, de los cuales 4 son malos y 6 son buenos. Por eso la probabilidad de ser bueno es 6 entre 10 y la probabilidad de ser malo es 4 entre 10. Simplemente usando aquello de casos favorables entre casos totales. Y entonces así se calculan estas dos. ¿Cómo se calcula la probabilidad de T dado bueno? La probabilidad de T dado bueno es igual a la probabilidad porque T vale el monto de crédito 2, en ingreso neto 2, en crédito avalúo 2, en monto cuota 2 y en grado académico 3. Eso es lo que es T. Entonces aquí es donde viene una hipótesis que a veces se usa y no necesariamente se cumple. Partiendo de que los eventos son independientes, yo puedo calcular esta probabilidad haciendo estas multiplicaciones. Y entonces, dadas esas multiplicaciones, ¿cómo calculo, por ejemplo, este? La probabilidad del monto de crédito sea dado bueno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir calcular la probabilidad de que el monto de crédito sea 2 en los buenos. Entonces yo me vengo a esta tabla de aprendizaje. Y los buenos son solo estos dos, este y estos dos. Entonces yo en esos 6 calculo, cuento cuántos tienen monto de crédito 2. Entonces, ¿cuántos tienen monto de crédito 2 de esos 6? 1, 2, 2 nada más. Entonces sería 2 entre 6. ¿Ven? De ahí sale este 2 entre 6. Entonces, este 2 entre 6 sale del hecho de que dentro de los que son buenos, solo hay 2. Los que son buenos son en total 6, por eso este 6. Solo hay 2 que tengan monto de crédito 2. Entonces, 2 entre 6. Y así igual los demás. ¿Okay? Entonces, ven que el método de Bayes se ve complejo, pero en realidad el modelo lo logra hacer a base de puros conteos. Ok, muy bien. Entonces, haciendo todas esas multiplicaciones, me da que la probabilidad de ser de T dado bueno es 0.02. Entonces ya tengo todos los números. Tengo este. Tengo la probabilidad de T dado bueno. Tengo P de bueno. Tengo P de malo. Solo me falta hacer este. P de T dado malo. Ese P de T dado malo lo calculo igual acá. Y se observa que da 0. Entonces, sustituyendo acá, me da, sustituyendo todos estos números que ya los calculé, me da que la probabilidad de ser bueno dado T es 1. Y haciendo todo análogamente, me da que la probabilidad de ser malo dado T es 0. Entonces, evidentemente, yo voy a decir que voy a asignar el registro, lo voy a predecir como un 1. Entonces voy a predecir que ese individuo que estábamos clasificando, que era este, ¿okay? Lo vamos a predecir como bueno, que era este, ¿verdad? Entonces así es como funciona el método de Bayes, ¿ok? Muy bien. Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ahí sí, lógicamente, por razones de tiempo, los cálculos un poquito rápido, pero ahí están detallados en la filmina para que ustedes los repasen. Si tienen alguna pregunta. No veo preguntas. Bueno, para ejecutar el método de Bayes, vamos a utilizar un paquete muy famoso que es un paquete alemán
que es el paquete E1071, que trae muchos métodos, entre ellos el método de Bayes. E1071, este nombre viene, según he escuchado, de que en ese proyecto nació en una universidad alemana, y el código del proyecto de investigación en esa universidad era 1071, y así se llamó inicialmente. Lo que pasa es que el paquete se fue popularizando tanto con ese nombre que después nunca le pudieron cambiar el nombre. Entonces por eso se llama E1071. Muy bien, entonces ese es el paquete que vamos a usar para Nayib Bayes en R. Bueno, muy bien, entonces yendo a R nuevamente, la ejecución es muy, muy similar a de KNN, nada más que cargamos el paquete 1071, evidentemente si no está instalado hay que instalarlo, leemos la tabla de datos Iris, vamos a usar Iris y el ejemplo de scoring de crédito nuevamente, aquí le doy un head a los datos, le doy un summary, eso es muy importante para verificar que las cosas se están leyendo bien, igual construyo la tabla de aprendizaje y de testing exactamente como les expliqué arriba para el método de KNN. Y el método de Nayib Bayes se corre muy parecido, nada más que aquí le pongo la función Nayib Bayes, le paso el tipo, que voy a predecir el tipo con base en todas las variables de la data, y la data de aprendizaje va a ser de aprendizaje. Y el modelo me queda aquí. ¿Okay? Igual me queda el modelo. A veces es conveniente usar otro nombre porque se puede ver una confusión ahí, pero yo le llamé a todos igual modelo. Una vez hecho el modelo, ¿cómo hago la predicción? Exactamente igual que en KNN. Le paso el modelo y le paso la tabla de testing menos la columna 5. ¿Cómo sabe predict? Es una función, lo que se llama en computación polimórfica, muy inteligente. ¿Cómo sabe ella que ahora vamos a usar KNN? Perdón, que vamos a usar el método de Bayes, porque este modelo que viene aquí, que le pasamos de parámetro, internamente fue construido con el método de Bayes. Entonces hace la predicción queda aquí. Aquí ya no pedí que me desplegara el modelo ni la predicción, es mejor que no pedirlo para que no se rellene mucho el documento y se hace muy legible. Bueno, calculo la matriz de confusión exactamente igual que como lo hice en KNN, le paso la tabla de testing, la columna 5 de la tabla de testing, la predicción, y aquí me da la predicción. Observen que la predicción tuvo un 88% de acierto, que lo calculé igual que en KNN, y un error del 12%. Fue un poquito más mala. Observen que aquí se equivocó en 3 versicolor, que las predijo como virgínicas, y en 3 virgínicas, que las predijo como versicolor. El resultado fue bueno, pero no tan bueno como el de KNN. ¿Okay? Muy bien, ese es el resultado de Bayes. Si aplicamos Bayes al método al problema de scoring, se corre igual. Vamos a leer la tabla de aprendizaje. Vamos a convertir las variables en cualitativas, igual que antes. Corremos el método de Nayib Bayes. Le pasamos buen pagador, que vamos a predecir con todas las variables de la tabla. La tabla de aprendizaje, y aquí me queda el modelo. Igual, luego leo la tabla de testing, convierto las variables a tipo factor y predigo, le paso el modelo y le paso de testing. Observen que aquí puse las columnas de 1 a la 5, solo porque ustedes, por si lo ven así, eso es equivalente a hacerlo como lo hice arriba, que le pasé menos 6. Quitar la columna 6 con menos 6 ahí es lo mismo que decir las columnas 1 a la 5. Entonces tiene el mismo resultado. Entonces aquí hago la predicción, luego de hacer la predicción, hago la tabla de confusión, la matriz de confusión, le paso la columna 6 de t-testing, le paso la predicción, y el comando table de R me da la matriz de confusión en MC. Observen que la predicción, el acierto global es del 86% y el error del 13%. No se ve tan malo, aunque si vemos la tabla de confusión, la matriz de confusión, se ve que la predicción es muy mala. Porque si bien es cierto, predice bastante bien los sí, predice muy mal los no. Ven que solo 63 predijo bien y 282 mal. Es decir, lo que está haciendo Bayes es tendiendo a asignar a todo el mundo a la clase más grande, a todo el mundo asignarle la clase sí. Entonces la predicción es mala.
en este caso es bastante más mala que la que habíamos visto con el método KNN. Que muy bien, si tienen alguna pregunta, por ahí se me está metiendo un poquito el ruido. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas? Muy bien, tenemos una muy buena asistencia. Bueno, entonces vamos a ver las máquinas de soporte vectorial. Ya las máquinas de soporte vectorial, recuerden que las habíamos visto en el curso de modelos predictivos. Ahí nada más les ruego ir, si no se acuerdan, ir a repasar esa presentación. Ya la habíamos hecho, es una clase entera de ese método, que es larga la explicación. Y entonces nada más decirles que para máquinas de soporte vectorial vamos a usar también el paquete E1071. Ahí viene una implementación muy buena de las máquinas de soporte vectorial. Y entonces vamos directamente a R. Y la lógica van a ver que es prácticamente la misma. Es la misma. Una vez que uno entiende un modelo, todos corren muy parecido. Excepto que hay algunos otros parámetros a veces. Vean aquí, por ejemplo, leo los datos. Le doy un head y un summary para ver si están bien. Cargo la librería, el paquete de 1071. A veces es necesario cargar class porque hay algunas dependencias ahí. Genero la tabla de training, la tabla de aprendizaje. Y ahora sí, la función que se corre es SVM, que viene de Support Vector Machines. La lógica es la misma. Le paso la variable a predecir, la tabla de aprendizaje, solo que aquí hay un parámetro nuevo. No sé si ustedes recuerdan que en Support Vector Machine yo podría usar varios kernels. El kernel lineal, sigmoidal, etc. En este parámetro es donde yo le digo cuál tipo de kernel quiere usar. Y la próxima semana vamos a trabajar un poco mejor más con eso. Para aprender a calibrar, a ver cuál es el kernel que más nos conviene. Bueno, muy bien, usando kernel lineal, si le pido el modelo, me dice que usó 25 vectores de soporte. Hago la predicción, le paso el modelo y le paso la tabla de testing. Observen que aquí hay una pequeñísima diferencia. Aquí, en los métodos anteriores, si ustedes recuerdan, yo le pasaba la tabla de testing, voy para arriba, perdón, y le quitaba la columna. Voy a ir un poquito más arriba aquí. Yo le quitaba la columna, ¿ven? ¿Dónde estaba el verdadero valor de clase? Aquí en Support Vector Machine no es necesario. Resulta que Support Vector Machines es un poquito más inteligente y él no hace falta quitársela. Acá. Yo le paso t-testing y nada más él automáticamente quita la columna donde está la variable a predecir. ¿Ok? Me deja la predicción aquí en la variable predicción. Y aquí está la predicción. Y construyo la matriz de confusiones como siempre lo hemos hecho. Con table, aquí sí, le paso la columna 5 de la tabla de test y le paso la predicción. Y me hace la matriz de confusión. Observen que la predicción es excelente, 98% de acierto y un 2% de error. Solo falló esa casilla. Que ya has conocido de las cualidades del método Support Vector Machines, solo falló en un elemento. Ok, muy bien. Yo puedo usar en una predicción solo dos variables. Ya esto lo habíamos estudiado en el curso de R. Creo que Yersinio ya se los había explicado. Venga, aquí voy a predecir tipo, pero basado solo en el largo del sépalo y el ancho del sépalo. Entonces, esto no quiere decir un más, esto es como un AND. Quiere decir que va a predecir tipo usando el largo del sépalo y el ancho del sépalo. Le paso la tabla de aprendizaje, le digo que use el kernel lineal y construye el modelo. Esto permite algo que es muy bonito, que es hacer este plot. Con este plot se hace este gráfico que están viendo en pantalla, que me dibuja cómo construyó la tabla, los vectores de soporte, y se ve cómo está haciendo la clasificación y se ve un poco la confusión. ¿Ok? Esto es para hacer ese gráfico. ¿Qué pasa si yo quiero usar un kernel no lineal? ¿Quiero usar otro kernel? Por defecto,
El support vector machines usa el kernel radial. Si yo no le pongo nada, como aquí ven que aquí dice support vector machines, nada más le pasé la variable a predecir y la tabla de aprendizaje y no le dije el kernel. Por defecto, él escoge el kernel radial. Acá arriba yo le dije que usara kernel lineal explícitamente. Acá no le dije nada, entonces está tomando el kernel que lo usa por defecto, que es el radial. Si no se acuerdan qué era esto del kernel, vayan y repasan un poco la presentación que habíamos visto en el curso de métodos predictivos. Bueno, acá usó 44 vectores de soporte, hacemos la predicción, calculamos la matriz de confusión, y la predicción con kernel radial, observen que es un poquito más mala. Antes nos dio 98% de acierto, ahora 96%. Falló en este y en este. Falló en dos elementos cuando anteriormente con kernel lineal había fallado solo en uno. ¿Cuál kernel es mejor? No se sabe, depende del problema y lo que hay que hacer es hacer validación cruzada, que es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy en 8 días. Bueno, se puede usar dos variables para graficar, como hicimos antes, con kernel radial. Ahí está el gráfico, pero con kernel radial, que es un poquito distinto. Está el ejemplo de scoring. Igual se leen las variables, se hacen las conversiones de tipos, se lee la tabla de testing, se leyó la tabla de aprendizaje, y se corre support vector machines, igual. Observen que aquí le digo support vector machines, no le estoy diciendo cuál kernel, entonces por defecto está usando el radial. Usó 638 vectores de soporte, hago la predicción y hago la matriz de confusiones. Y aquí está, la predicción es buena, 93% de acierto, 6% de error. Y la predicción en los sí es súper buena y en los no, que es la más difícil y lo que más interesa, es regular. Porque por lo menos tira más al no, está prediciendo mejor, falló aquí en 155. Entonces la predicción es regular, por lo menos mejor, bastante mejor que la que hizo Batches. Bueno, muy bien, yendo a árboles de decisión. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Árboles de decisión, recuerden que ya habíamos visto en el curso anterior, árboles de decisión, ok, hay una presentación completa de árboles de decisión. Entonces para la consola, en la consola para R, para árboles de decisión vamos a usar dos paquetes, uno que se llama RPart, que ejecuta el algoritmo Descartes con poda, y vamos a usar otro que es RPartPlot, que es para graficar el árbol y para que quede bien bonito, que de hecho es el que utiliza Reitl por dentro lo hace usando ese paquete. Bueno, entonces cargo los paquetes RPart y RPartPlot. Lógicamente, si no están instalados, hay que instalarlos. Leo los datos de Iris nuevamente y vean que se corre igual. Le aplico nada más que aquí se llama RPart. Voy a predecir tipo. Y en los datos, en este caso, voy a hacer algo que es un poco exploratorio, que le voy a pasar en la data todos los datos. A veces los árboles de decisión se hacen con un objetivo un poquito exploratorio para ver cómo están segmentados, cómo están divididos. Y entonces en este caso hago el árbol con todos los datos. Ahorita lo voy a hacer igual con la tabla de training y de testing. Pero si lo hago con todos los datos y con este comando plot modelo y text modelo, me hace el árbol de decisión que están viendo en pantalla. Lo que pasa es que, como deberán estar pensando, ese árbol queda muy feo, ¿verdad? Entonces, ese árbol es mejor hacerlo con esta función PRP, que pertenece al paquete RPartPlot. Aquí le paso el modelo y le paso algunos parámetros que los invito a estudiarlos. Por ejemplo, los colores pink y un green. Y aquí son dos colores. ¿Por qué son dos colores? Porque son dos clases. Tengan cuidado, ven, aquí son dos clases. Y me hace uno por... aquí me hace uno por... Aquí, bueno, con esto le estoy diciendo que
De acuerdo a las predicciones del modelo, haga los colores, iniciando con pink y pale green. Por eso está usando un pink, un verde y un blanco, uno para cada color. Entonces observen que aquí me dice una regla, ya esto lo habíamos estudiado, que si la grupeta de talón menor a 2-4, entonces la predicción es que es cetosa, con una probabilidad de 1, y aquí está el 33% de la población. Este 33 quiere decir que aquí está el 33% de los datos. Luego aquí, si no, o sea, si largo el pétalo es mayor a 2.4, mayor o igual, y el ancho del pétalo es menor a 1.8, entonces es versicolor, con una probabilidad del 91%. Aquí hay un posible error de un 9%. Y aquí está el 36% de los datos. Ahora, si P largo, largo el pétalo es mayor o igual a 2.4, largo del ancho del pétalo es mayor o igual a 1.8, entonces de fijo es virgínica, con una probabilidad del 98%, un 2% de posible error acá en esta regla, y un 31% de la población está acá. El ancho de esta barrita quiere decir, o trata de hacer ver cuánta cantidad de la población se viene para este lado. Ven que para este lado está el 67%, mientras que para este lado está el 33%, por eso esta rayita es delgadita y esta mucho más gruesa. Pareciera que la proporción no está muy buena, pero vamos a ver que en ejemplos de más adelante sí. Bueno, este es un árbol con un objetivo un poco exploratorio. ¿Por qué? Porque les decía que utilizamos para construirlo todos los datos. Cuando uno quiere un modelo ya con un objetivo más predictivo, debe hacer lo que hemos venido haciendo, que es construir la tabla de aprendizaje y la tabla de training. Igual que hicimos antes. Ahora sí, hago la predicción, construyo el modelo, pero solo sobre los datos de aprendizaje. Ahí construyo el modelo. ¿Ok? Hago la predicción, igual que antes, le paso predict, uso la función predict, le paso modelo, le paso la tabla de testing, y aquí hay un parámetro que es type igual class. Resulta que los árboles de decisión se pueden usar también para regresión. Entonces yo le puedo poner ahí type igual prop. Entonces lo que me tiraría en ese caso es la probabilidad de pertenecer a una clase o de pertenecer a la otra. Entonces en ese caso es diferente. Entonces para efectos de predictivos aquí hay que usar type igual class. Hago el árbol de nuevo. Con este lo ploteo con PRP. Y ahí está el árbol, que es similar al que nos dio arriba. Aunque este sí es un árbol que fue construido solo con la tabla de entrenamiento. Bueno, muy bien. Aquí hice la predicción. Y entonces con la predicción hago la matriz de confusión. Igual, le paso t-testing dólar tipo. Así es otra manera de pasarle la variable a predecir. También yo le puedo poner t-testing paréntesis cuadrado coma 5, que es donde está, es lo mismo. O le paso t-testing dólar tipo. Es otra manera de decirle cuál es la variable predictiva. Cuál es la variable, perdón, que se está tratando de predecir. Le paso la predicción y me da una matriz de confusión bastante buena. Predijo bastante bien, solo se equivocó aquí en tres virgínicas que me las predijo como versicolor. Acierto global 94%, error global 6%. Muy bien. Igual que vimos en Support Vector Machines, el árbol o cualquiera de los métodos puede ser hecho con menos variables. Por ejemplo, aquí predigo el tipo solo basado en el largo del pétalo y en el ancho del pétalo. Eso se vale para cualquiera de los modelos que vemos hoy. Uno puede usar menos variables. No quiere decir que usar más variables sea siempre mejor. Puede ser que usando menos variables se logre mejor predicción. Bueno, ahí está el árbol con esas variables. Y acá está el ejemplo de scoring. Lo voy a pasar rápidamente porque todo esto es igual. Recuerden recodificar las variables. Aquí es vital porque los árboles de decisión funcionan mejor con variables cualitativas. ¿Ok? Entonces construyo el modelo con RPart. Lo ploteo con las funciones que trae RPart. Pero observen que queda muy feo. Entonces mejor ese árbol lo ploteo con PRP y vean qué bonito queda. Ok, y ahí salen reglas muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo esta, si el coeficiente crédito avalúo es 4, 6, 8, 9, 11, o sea que es alto, o sea que el valor de la propiedad es adecuado al
al monto del préstamo, si es 10 y si el grado académico es 1, entonces no se le da préstamo. ¿Por qué? Porque, más bien, al revés, lo dije mal aquí, esto, si el coeficiente crédito-valor es alto, significa que el valor de la propiedad es muy alto, perdón, el valor del préstamo es muy alto relativo al valor de la propiedad. Entonces eso significa que la garantía no es muy buena. Y si además tiene grado académico alto, bajo, perdón, entonces mejor no darle el préstamo. Aquí tiene un 95% de probabilidad de no pagar el préstamo y aquí está el 7% de toda la población. Bueno, así sucesivamente ya habíamos visto en el curso de modelos predictivos cómo leer este árbol. Ok, si tienen alguna pregunta. Bueno, y aquí igual leemos la tabla de testing y hacemos la matriz de confusión. Ok, observen que la predicción tiene un 94% de acierto, un 5% de error. Y es buena, vean que predice bastante bien el sí, como siempre, y predice bastante bien, relativamente bien el no también. Predijo 221 nos bien y 124 mal, o sea que la predicción del no es aceptable. O sea que el árbol de decisión funciona relativamente bien para ese problema de score. Bueno, viendo los bosques aleatorios, ya también habíamos estudiado bosques aleatorios en el curso de modelos predictivos. Era también otra presentación de un curso entero. Ahí les recomiendo, por favor, si se les ha olvidado un poco, ir y repasar la clase de métodos de consenso y bosques aleatorios. ¿Ok? En este momento no lo vamos a repasar. Ya hay una clase completa que habíamos dado al respecto. Bueno, nada más. Me voy directamente a R. Y vamos a correr un paquete que se llama Random Forest. Este es el paquete donde vienen bosques aleatorios. Es un paquete excelente que es desarrollado por los mismos creadores del método. Entonces, lógicamente, si no está instalado, hay que instalarlo. Vamos a hacer el ejemplo de Iris. Leo los datos, como siempre. Genero la tabla de training, la tabla de testing, igual que arriba. Y Random Forest, observen, se corre muy parecido. Nada más que se llama la función random forest, le digo la variable a predecir, la tabla de aprendizaje, y aquí hay algunos otros parámetros como importance en true y algunos otros que hoy no vamos a detallar, que vamos a ver sobre todo en la clase siguiente, donde vamos a aprender a calibrar los parámetros. Hoy el objetivo es aprender a correr los métodos y de la próxima tarea, para ya tener ese aprendizaje, para en la siguiente clase ver cómo se calibran estos parámetros. Pero vean que la lógica es la misma, exactamente igual en todos los métodos, lo cual es muy bueno porque una vez que uno entiende uno, entiende todos. Si veo el modelo, aquí me dice que algunos datos, por ejemplo, que usó 500 árboles en este modelo de Random Forest. ¿Okay? Hago la predicción y observen que la función predict, y igual, se corre igual también, le paso el modelo, eso sí, el modelo generado con Random Forest, la tabla de testing menos la columna 5, y acá me queda la predicción. Una vez que está la predicción, hago la matriz de confusión, de la misma manera, con el comando table, le paso ttesting $tipo, y le paso la predicción. Y recuerden que aquí yo puedo pasarle la tabla de testing $tipo, la tabla de testing corchetes cuadrados, 5, la cosa es que tome la columna 5. Y aquí está la matriz de confusión, una predicción muy buena, 96% de éxito, 4% de error. Y solo se equivocó acá en dos versicolor que me las predijo como virgínicas. Muy bien. El ejemplo de scoring, nuevamente, leo la tabla de aprendizaje, recodifico las variables, no se les olvide. Corro el random forest. Igual que antes, random forest, nada más que aquí le paso buen pagador, que es la variable a predecir, la tabla de aprendizaje, importance and true, y aquí me queda el modelo. En este caso usó 500 árboles. Vamos a ver la clase que viene, que yo le puedo parametrizar aquí el número de árboles. El número máximo por defecto es 500, por eso es que está usando 500. Pero yo le puedo decir que use más árboles o que use menos. Eso se puede parametrizar. Ok,
les voy a mostrar acá. Si yo... Perdón, si me voy a ir a la consola. Si yo corro esto. Ok. Y después voy a pedirle que me dé... que me dé los parámetros de Random Forest. Entonces, si me da acá los parámetros, observen que hay un parámetro, son muchos, la próxima clase vamos a estudiar algunos de ellos, que me da el número máximo de árboles, no recuerdo cuál era. Número máximo de nodos, aquí se puede parametrizar todo, la profundidad del árbol, de los árboles, etc. Incluso, aquí está, N-tree, que por defecto es 500, por eso está usando 500. Yo le puedo pedir, si tengo una computadora buena, hacer más árboles. O si tengo un problema no muy difícil, usar menos árboles. ¿Okay? Entonces, okay. Eso es parametrizable. Y la próxima clase vamos a aprender más de cómo parametrizar, cómo calibrar algunos de estos parámetros, por lo menos los más importantes. Muy bien. Si tienen alguna pregunta por ahí. Okay. Bueno, eso sería Random Forest. Bueno, vean que Random Forest, perdón, no había hecho el ejemplo de scoring. Se hace igual, iba por aquí, está usando 500 árboles, hago la predicción con la función predict, igual, predict, modelo, tablet testing, menos la columna 6, que es donde está el verdadero valor, y observen que la matriz de confusión, Random Forest, como ya sabemos, funciona muy muy bien, esta predicción es muy buena, 94% de acierto, 5% de error. Y observen que en el sí predice muy bien y en el no predice bastante bien porque me predijo 240 nos que eran no como no, los predijo bien y falló en 105 nos que me los predijo como sí. Entonces es una predicción bastante, bastante buena. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos adelante. Hoy son muchos métodos, pero es que ya los hemos estudiado en otros cursos. Los métodos de potenciación que fueron propuestos, como ya habíamos visto, por el profesor Brayman de Berkeley y el profesor Friedman de la Universidad de Stanford, considerado uno de los mejores métodos que existe. La limitación de los métodos de potenciación, recuerden, es que, ya esto lo habíamos visto, pero solo funciona para problemas de dos clases. O sea, no se podría usar en el ejemplo de Iris porque ahí hay tres clases. ¿Okay? Bueno, ahí está una filmina del curso anterior. Los invito a repasar esto en los materiales del curso anterior o en el video de la clase. Muy bien, bueno, aquí hay algún repaso de eso. No lo vamos a ver en detalle, nada más es para que ustedes recuerden. Ya habíamos explicado en el curso de modelos predictivos un poco en qué consiste este el algoritmo Adabus.m1. Ok, no nos daría tiempo hoy de estudiarlos, lógicamente, tantos métodos en detalle. Sí los invito a repasarlos. Solo hemos estudiado un poquito en detalle hoy los métodos que son nuevos. Bueno, muy bien, vamos a R. En R, métodos de potenciación, solo para dos clases. Entonces aquí vamos directo al ejemplo de scoring. Porque el ejemplo de Iris no funciona en este caso. Entonces vamos a usar un paquete que se llama ADA, de ADA Boosting. Entonces hay que cargar el paquete con library ADA. Lógicamente deben instalarlo. Leemos la tabla de aprendizaje nuevamente. Hacemos la conversión a variables cualitativas. Y cargamos el método ADA. Ven que ADA igual corre igual. Buen pagador. La vamos a predecir con todas las variables. Los datos de aprendizaje, vienen los datos de tabla de aprendizaje, iter igual 20, esto es un parámetro nuevo, esto quiere decir número máximo de iteraciones del algoritmo 20, el tipo va a ser discreto y el new igual 1,
Estos parámetros los vamos a estudiar en mayor detalle la próxima clase, donde vamos a jugar un poco con la parametrización de los métodos. Y en algunas de las tareas también, los vamos a poner a ustedes a jugar con los parámetros hasta encontrar aquellos que mejor funcionan dado un juego de datos. Ese es el objetivo de las últimas dos clases, que es un objetivo central en los modelos predictivos y en estadística. O sea, no hay nada peor que esos paquetes que se utilizan a ciegas, como una caja negra. No, la idea es que ustedes aprendan a parametrizar bien, a calibrar bien los modelos para sacar realmente provecho a los modelos predictivos. Muy bien, entonces esa ADA lleva el mismo patrón, todos llevan este patrón exactamente igual, y a partir de ahí sí pueden diferir un poco dependiendo de los parámetros de cada método. ¿Okay? Me queda el modelo. Dice que usó 19 iteraciones, por ejemplo, etcétera. Aquí hay unos gráficos muy bonitos. Este plot modelo con true y true me hace estos dos gráficos. Este gráfico lo que me muestra es cómo va disminuyendo el error conforme van aumentando las iteraciones. Recuerden que yo le dije que máximo número de iteraciones es 20. Entonces, conforme va iterando, va cayendo el error, lo cual es bueno. Y acá, al contrario, dice conforme van creciendo las iteraciones, va aumentando la precisión, que es como es de esperar. Este gráfico nos puede ayudar a ver cuántas iteraciones. En el momento en que se estabiliza, ya tal vez no vale la pena seguir adelante, tener más iteraciones. Y hay otro gráfico que a mí me gusta muchísimo, que es un gráfico muy, muy útil, que es este gráfico que me habla de la importancia de las variables. Observen que aquí me está diciendo que la variable más importante es esta, crédito avalúo. Es la variable que más aportó al scoring. La segunda que más aportó al scoring es monto crédito. Y así sucesivamente, la que menos aporta es esta. Ese gráfico es muy interesante. ¿Por qué? Porque le ayuda a algo que se ocupa mucho en modelos predictivos, que es la selección de variables. Gracias, Fabio. Sí, por alguna razón se me fue aquí. ¿Desde dónde se me había ido, Fabio? Ah, bueno, muy bien. Gracias, Fabio. Bueno, entonces me devuelvo un poquitito acá. Les estaba explicando que aquí genero el modelo predictivo, ¿verdad? Con ADA Boosting. Y con este ploteo del modelo me hace tres gráficos muy importantes. Este de la izquierda, que muestra cómo va cayendo el error conforme avanza en las iteraciones y cómo va mejorando la precisión. Y este gráfico, que creo que fue acá donde seleccioné el pilot cuando se me fue el sonido, voy a verificar que todavía tenga sonido, sí, que me marca, por ejemplo, que la variable crédito avalúo es la más importante, la que más aporta a la predicción. La segunda variable más importante es monto crédito. ¿Ok? Y la que menos aporta al estudio es ingreso neto. Esto es muy importante porque, sobre todo cuando uno tiene muchas variables, en los modelos predictivos se debe hacer una tarea que es difícil, que es la selección de variables. Porque tener muchas variables no garantiza una mejor predicción. Lo que garantiza una mejor predicción es tener las variables que más contribuyen a la predicción. Pero saber cuáles son siempre es muy difícil. Es uno de los problemas más difíciles que hay. Este gráfico ayuda mucho. Yo incluso muchas veces genero este gráfico y después uso esto mismo. Por ejemplo, aquí parece que valdría la pena usar solo estas cuatro variables. Y lo uso para otros métodos. Me ayuda a descubrir un poquito cuáles variables son las que más le están aportando a la predicción. Muy bien, muchas gracias, Fabio, por la observación. Bueno, entonces ahora igual leo la tabla de testing. Convierto las variables y calculo la matriz de confusión de la misma manera. Observen, le paso la tabla de testing, dólar buen pagador, y le paso la predicción, y acá me hace una predicción extraordinariamente buena, 94% de predicción, 5% de error. Pero observen que la predicción en el no es la mejor que hemos visto el día de hoy, si mal no recuerdo.
le dice 255 nos como bien y solo me falla en 90. Falló un poquito más en el sí, pero no es importante. Lo más importante es que prediga bien el no, que es lo que generalmente a un banco le interesa más predecir, y es quiénes no van a pagar. Claro, siempre y cuando también prediga bien el sí. Muy bien. Entonces, para terminar con los modelos predictivos, vamos a ver las redes neuronales, que también ya la habíamos visto en el curso de modelos predictivos, que si ustedes recuerdan, se basan en la idea de que ustedes están viendo en pantalla, de emular las redes neuronales de nuestro cerebro en una computadora a base de realmente nodos y grafos, ¿verdad? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, tampoco la idea es aquí explicar el método. Recuerden que ya habíamos dado una clase completa. De nuevo, los invito a repasarla. Aquí tenemos a Marvin Minsky, el premio Turing, el padre de las redes neuronales. Ya habíamos estudiado esto un poquito en el curso de modelos predictivos. Muy bien, aquí hay algunos ejemplos que habíamos visto en ese curso, que acá los estoy poniendo para invitarlos a repasar un poquito cuál es la idea. Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta, ¿no? Ok, gracias Andrés, que también me estaba diciendo que se me fue el sonido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a las redes neuronales. Las redes neuronales están en un paquete de R que se llama NNet. Entonces hay que cargarlo y obviamente instalarlo antes. Igual, leemos los datos. Construimos la muestra de aprendizaje, la muestra de testing. Y corremos el modelo NNet. Le paso el tipo. Y aquí la tabla de aprendizaje. Hay varios parámetros muy importantes que aquí quiero resaltar. El size es el número de capas ocultas. Recuerda que una red neuronal, yendo aquí el gráfico, tiene capas ocultas, que es esta que estamos viendo acá. Y si recuerdan, para que esto funcione bien, deben haber bastantes capas ocultas. De hecho, 4 es poco. Aquí funciona bien porque el ejemplo de Iris es muy predecible. El rank, que esto significa que todos los pesos inicialmente sean iguales. El decay, que indica cómo van a ir variando esos pesos. Máximo número de iteraciones, que es 200 en este caso. Trace and false, esto es para no ver los pasos intermedios que hace el programa. Hay otro parámetro que ahí no lo estoy usando porque es muy importante para efectos de las tareas, que es este max NWTS, número máximo de pesos. Ustedes se van a encontrar en la tarea que algunas veces le va a decir que no pudo correr porque superó el máximo número de pesos, que es por default 1000. No sé si ustedes recuerdan que el número de pesos tiene que ver con que la red neuronal le asigna un peso, recuerden, a cada una de las conexiones entre las redes. Y estos pesos, como se ve en este gráfico, son muchísimos. Y si uno tiene capas ocultas, son muchísimos. Entonces, puede suceder que este parámetro, aunque sea por defecto 1000, resulte muy poco. Entonces yo le puedo cambiar ese parámetro y me da más pesos. Entonces le pongo muchas capas ocultas si quiero que la predicción sea buena, y le pongo muchos, muy alto el máximo número de pesos, y le pongo muy alto el número de iteraciones. Muy alto me refiero a 4000 aquí a 200 en el tamaño, y aquí a número de iteraciones 1000 máximo, digamos. Claro, hay que irse a tomar un cafecito y esperar un rato porque dura mucho generándose la red neuronal. Puede durar mucho. Muy bien, entonces para este ejemplo, proteo el modelo aquí, me dice 443. Esto quiere decir que está usando una red neuronal con 4 capas, 4 nodos iniciales, 3 capas, 4 nodos iniciales, 4 nodos en la capa intermedia, 3 nodos en la otra capa intermedia y el nodo final que siempre es 1. Entonces en el fondo está usando 3 capas internas. Ok, muy bien. Le digo que prediga
igual que como hemos hecho con los otros modelos, le paso el modelo, le paso la tabla de testing, le paso aquí type igual class para que me tire la clase y no me tire la probabilidad, porque las redes neuronales también se pueden usar con la probabilidad. Más adelante en una de las tareas y en una de las clases vamos a trabajar aquí también con el caso de la probabilidad. ¿Qué? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Le pido la predicción y de nuevo puedo hacer la matriz de confusión. Con el comando table le paso la tabla de testing, el tipo, la predicción y me da la red neuronal. ¿Qué predijo? Pues bastante bien, 94% de acierto, 6% de error, falló en dos virgínicas y falló en una versicolor. Por cierto, con las redes neuronales es común que suceda que si ustedes ven que no les aparece una columna, ustedes dicen, qué raro, esta columna no está. En realidad sí está, en realidad es que está 0, 0, 0. Entonces cuando todos son ceros, no la pone. Y entonces eso es lo que quiere decir, lógicamente, que la predicción es muy mala. Está siendo muy mala porque en una de las variables no está aceptando absolutamente nada. Y eso también falla, hace que a veces estas funciones, sobre todo donde hay divisiones, puedan fallar. En la asertividad positiva y algunos índices que vimos en el curso anterior, en el curso de métodos predictivos, y que se piden programar en las tareas, a veces genera una falla. Entonces hay que tener cuidado. En ese caso lo que significa es que la predicción es muy, pero muy mala. Muy bien, aquí vamos a usar el método de scoring. Observen que en el scoring, observen que le estoy pidiendo size 250, máximo número de pesos 2000. ¿Okay? Entonces le estoy poniendo a trabajar fuerte. Máximo número de iteraciones 400. Eso dura su buen rato corriendo. Entonces observen que acá me hace la predicción, leo la tabla de testing, hago la matriz de confusión y me hace una predicción bastante buena la red neuronal, un 94% de acierto, un 5% de error y me predice bastante bien el no, ¿ok? Bastante bien esta red neuronal. Ahora voy a hacerlo a la consola. Lógicamente no este mismo ejemplo porque se nos va toda la noche. Voy a leer los datos, pero voy a ponerle aquí que size igual 2, nada más. Y máximo número de pesos 200. Y voy a ponerle aquí máximo número de iteraciones 100. Ok, para que ustedes vean lo que pasa. Entonces ahí corre, es una red neuronal que sí va a correr mucho más rápido, no puede encontrar en el net. Porque no tengo cargado el paquete library nnet. Ok, y ahí corrió bastante rápido, pero vamos a ver qué tal la predicción. Ahora vamos a ver qué tal la predicción. Ok, entonces cargo la tabla de testing, hago la predicción y pido la matriz de confusión. Observen que aquí pasó lo que les estaba diciendo. La predicción es muy, pero muy mala. ¿Okay? Observen que la segunda columna, como les decía, no aparece acá la segunda columna. ¿Qué quiere decir? Que todo lo predijo como sí. 345 no me los dijo como sí y todos los sí como sí. O sea que esta predicción es absolutamente mala. ¿Por qué esta es mala y la otra fue buena? Bueno, claramente, porque aquí solo estoy usando dos capas ocultas y apenas 200 pesos. Mientras que en la que dice acá, que dura tamaño rato haciéndose, fue con 2000 pesos y con un número máximo, un número de 250 capas internas. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, les quedó claro. Ok, muy bien. Bueno, para terminar, vamos a ver algo que es fundamental, que es guardar un modelo para el posterior uso. Todos los modelos que hemos visto hoy, y todos los modelos predictivos en general, se pueden guardar en el disco duro. Lógicamente, la idea no es que uno cada vez que va a predecir genere un modelo.
porque como les decía, un modelo puede durar horas e incluso días generándose. Entonces la idea es generar el modelo predictivo y guardarlo en el disco duro. Para cuando uno ocupa hacer una predicción, nada más lo lee, lo cual es muy rápido, y hace la predicción. Pero el modelo se construye, por ejemplo, en problemas de scoring una vez cada 6 meses, una vez al año, nada más. ¿Okay? En modelos de fraudes de tarjetas de crédito, los modelos predictivos se construyen una vez al mes. Pero no es todos los días ni cada vez que se va a hacer una predicción. No tendría sentido porque no sería viable, duraría demasiado. Entonces, ¿cómo se guarda un modelo? Voy a usar el ejemplo de redes neuronales, aunque lo puedo hacer con cualquiera de los hoy vistos. Bueno, igual, aquí leí los datos, generé la muestra de aprendizaje, y generé el modelo, igual que antes, con NNet. Claro, aquí hice uno muy malito, pero es que me estaba durando mucho. Con 4 capas internas, y generé, pero era para que no me durara mucho. Obviamente, ¿cuál es el modelo que yo voy a guardar? No ese, sino tal vez este que hice antes, que tiene mucho más capas internas y mucho más, claro, dura mucho más. Bueno, aunque aquí lo que pasa es que estoy con la tabla de Iris, entonces con la tabla de Iris sí me funcionan bien 4 capas ocultas. Ok, pero bueno, la idea es generar y guardar un modelo muy bueno, aunque dure un día generándose, no importa. Luego lo guardo y ya quedó guardado. Entonces, ¿cómo se guarda el modelo? Se me está metiendo un poquito de ruido. Ok, bueno, disculpen ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se guarda el modelo? Muy fácil, con este comando save. Le paso el modelo y aquí le paso file, el nombre que le quiero poner al modelo. Lo guarda en unos archivos que son extensión RDA. ¿Dónde lo guarda? En este directorio que yo tenía establecido aquí con el setwd. En el set working directory, directory es el ahí mismo lo va a guardar. Entonces ya quedó guardado para el futuro. Entonces yo pongo aquí un mes después, por ejemplo, yo quiero hacer predicciones con este modelo que ya tenía guardado. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Bueno, le pongo el setwd directory en donde está guardado. Leo los datos que quiero predecir. Por ejemplo, la tabla de testing o datos nuevos que vienen de un archivo, lo que sea. No importa, pero lo importante aquí es que con este comando load, leo y le paso el nombre del modelo y listo. Él lo lee y automáticamente lo va a guardar en la variable que fue con este mismo nombre. Va a aparecer automáticamente en una variable que se va a llamar modelo. ¿Ok? Y entonces, porque vea que este lugar no lo asigno a nada, automáticamente queda en una variable que se va a llamar modelo. ¿Ok? Entonces observen que lo leí, no lo generé, y ahora puedo hacer las predicciones con este modelo que tomé de dónde, que lo acabo de leer del disco duro. Y ahí puedo hacer predicciones ya para efectos reales, para individuos nuevos, para ver si les asigno o no crédito, etcétera, etcétera. Ahí ya hago predicciones reales. Aquí pues hice la matriz de confusión solo para ilustrar que el modelo dio igual que lo que había dado arriba. Pero esa es la idea. Entonces se guarda el modelo con el comando save y se lee con el comando load. Muy importante, porque eso espero que lo tengan claro. Uno no puede estar generando modelos cada vez que predice, porque sería absolutamente inviable, ¿verdad? Duraría demasiado. Muy bien. Aquí, por ejemplo, para ilustrar también, voy a guardar el ejemplo de scoring con bosques aleatorios. ¿Okay? Observen que genero un modelo con random forest y salvo el modelo. Igual, nada más que el file le voy a poner modelo bosques scoring RDA. ¿Ok? Entonces cualquiera de los modelos vistos hoy, de los métodos vistos hoy, se salvan con save y se leen exactamente igual con load. Y luego se usan, perdón, como si se hubieran generado o si se acabaran de generar exactamente igual. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Ok, muy difícil, mucha materia en un solo día. Estoy de acuerdo, es bastante para un solo día. Pero bueno, ya son métodos que habíamos estudiado en otros cursos y la idea de hoy es ver un poco cómo ellos se ejecutan desde la consola de R. Bueno, para terminar, si no hay preguntas, vamos a ver un poquito de qué se trata la tarea.
Entonces tenemos un ejemplo muy interesante aquí, que es sobre unos archivos de spam, donde lo que queremos predecir es si un correo electrónico es un spam o no es un spam, con 57 variables predictoras y la variable tipo, que es la variable a predecir. Bueno, entonces con ese archivo que está en el aula virtual, hay que generar la tabla de training, la tabla de testing. Aquí hay que programar unas funcioncitas para calcular algo que yo no he visto cómo se calcula, pero que vimos en el curso de modelos predictivos, que es la precisión. Bueno, la precisión sí la hicimos hoy, la precisión positiva, la precisión negativa, los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces hacer funciones para calcular eso, ¿ok? Y luego usando la tabla de testing, calcular todos esos índices y usando esa función. Luego otro ejemplo que se llama compra de bicicletas, que vamos a predecir si las personas compran o no bicicletas. Este es un ejemplo que también va a usar Fabio, ¿verdad, Fabio? Por allá en otro curso más adelante, en el curso de minería de datos con Microsoft Analysis Services. Entonces es lo mismo, es generar modelos predictivos con esa tabla. Luego un ejemplo muy muy interesante, que es predecir lo que se conoce en inglés como handwritten digit recognition, que es reconocimiento de escritura a mano. Aquí vienen dos archivos, la tabla de training viene en un archivo y la tabla de testing viene en otro archivo, igual que en el ejemplo de scoring, y vamos a hacer un modelo predictivo que prediga, como estamos viendo en pantalla, si un número escrito a mano es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Esto ya es usado en muchos países del mundo. En el correo de Estados Unidos, por ejemplo, son máquinas las que leen los números que escriben la gente y los reconocen a través de modelos predictivos. Pero muy bien, esos son los tres ejercicios que hay que hacer y hay que entregar un documento autorreproducible HTML con todos los códigos y todos los gráficos. Eso sería la tarea. Muy interesante la tarea, van a ver. Muy entretenida. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok. Vamos a ver si en el chat tenemos alguna pregunta. Ajá, por acá tenemos una pregunta. Me dicen, ¿cómo se puede poner algo de estilo al documento autorreproducible? Sí, se le puede poner montones de estilo. Hay un libro entero de cómo generar documentos autorreproducibles. Recuerdan que ese libro yo se los había puesto en el curso de R. Ese libro es un libro del creador del Kanji de R, ¿okay? Que es un chino famoso de allá de Stanford. Se los puedo volver a subir si quieren en el aula virtual de este curso, si se les perdió. En ese libro viene explicado, porque esa pregunta que usted hace muy buena, Andrés, en el documento autorreproducible yo puedo cambiar el tamaño de los gráficos, puedo cambiar el tipo de letra, puedo hacer cosas como el que estamos viendo ahora. Voy a compartirles el escritorio otra vez. Vean que en este documento autorreproducible yo tengo letras de colores, los códigos R vienen con otros colores, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Eso cómo se logra? Yo le puedo poner estilo al documento autorreproducible. ¿Dónde viene explicado todo eso? En ese libro. No sé si le interesa a Andrés o algunos que lo suba al aula virtual. Ese lo habíamos subido en el curso de R. Pero se los puedo volver a subir para que lean de ahí un poquitito cómo se hace. ¿Ok? Muy bien, no sé si déjenme ver aquí, por ejemplo acá, sí, si me interesa, dice Andrés, bueno, yo lo voy a subir nuevamente, por ejemplo aquí, nada más para mostrarles en R, voy a mostrarles el ejemplo de ese documento que hoy les presenté. Vamos a ver si lo logro. Ven aquí, no sé si ven ahí en pantalla, ahí en pantalla,
Algo pasó ya en la grabación, perdón. Esto que está acá, es comandos de estilo. Entonces ahí se pueden hacer muchos comandos de estilo. Acá yo le puedo poner, por ejemplo, coma. Y, por ejemplo, vean, aquí hay un montón de opciones. Por ejemplo, para cambiar el ancho, el tamaño del gráfico, ven, la altura del gráfico, F-height, F-white, que a veces la figura queda, yo le puedo poner aquí 20 centímetros, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas opciones para modificar para mejorar la presentación. Bueno, muy bien. Ok, con gusto. Entonces ahí le vamos a le vamos a subir ese documento, ok. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, pues alguna pregunta o comentario. Si no, pues fue un gusto haberlos visto el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, como siempre. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer en el chat. Y entonces nos vemos de hoy en 8 días. Muy bien, muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.